Hola. Hoy estoy otra vez aquí de tardes. A ver. Se me escucha muy bajito esto. Front. Vale, ahora sí lo escucho bien yo. Vale, pues vamos con el directo de hoy, que será cortito. Que a las 6:30 tengo trabajo. Vamos a ver aquí. Bueno, pues nada, hoy voy a trabajar un poquito en G3 Selector. Tengo cosas que revisar. Ha empezado los Ritchie, el programa este de becas para el software libre. Y bueno, hay una persona trabajando en G3 Translator, en el editor de traducciones de Genome, que mantengo yo. Así que voy a dedicar una horita a revisar el avance que hay. La idea del proyecto es migrar a GTK 4 el proyecto y ya de paso en este proceso pues limpiar el código y bueno, modernizar la interfaz si es posible, si no pues plantear una modernización de la interfaz que iré aplicando poquito a poco en el tiempo. Así que mi objetivo es que después de verano haya una release con GTK 4 de esto. Y posiblemente con mejora de interfaz. Espero que no pierda mucha funcionalidad de la que tiene. Así que aquí tengo una rama. He creado una rama GTK 4 para trabajar sobre eso. Y el... No sé el nombre de Asfa. ¿Cuál es el nombre del becario? ¿Dónde está? Vamos a abrir. Quiero ver aquí la lista de... ¿Dónde está la lista? Bueno, aquí está la lista. El becario que está trabajando este verano aquí es Ahmed. Afsan Redoc A2K. Redu. Y nada, voy a revisar lo que tiene hecho porque tiene una primera versión que supuestamente compila con GTK 4. Hay como 14 commits. No me va a dar tiempo a verlo todo, pero al menos a probarlo y a ver de arriba abajo. Me da tiempo. Y alguna sugerencia iré poniéndole en el review. Bueno, pues este es el G-Translator. Esto de momento es la versión actual que hay en Master. Esto está escrito en C.
vamos a ver esta rama. ¿Qué tiene aquí? Yo tengo aquí en mi git, tengo cómo se ve con detalle. Menos V. Yo lo tengo aquí en mi lista de remotes, tengo el de Afsan. Así que simplemente esto se llama GTK4, la rama. ¿Cómo hago un checkout de esto? Me puedo crear una nueva rama. Y ahora hago un git pull menos t. Esto lo tengo mal apuntado en mi remote. Me falta una O por ahí. GTK4. No es posible hacer fast forward. Vale, aquí estoy en la rama que es. Y aquí tengo mis 14 commits. Vale. Esto, si miramos aquí, hay conflictos, por lo que ya de primeras no se va a poder mezclar. Por lo que puedo hacer un rebase. Voy a hacer un rebase. A ver, queda U. Vale, me da conflicto aquí. Lo voy a editar aquí. GTR Utils, me da conflicto. ¿Dónde me da conflicto? Vale, esto es que añadí una función aquí, pues no hay problema. Y todo esto es quitado, ¿vale? Esto va afuera. Y esto va adentro. Muy bien. Lo añado y ya está, porque ya está el conflicto resuelto. Simplemente añado esta función, ¿vale?
Base. Claro, estas funciones van fuera porque ya están implementadas por defecto. Y hago un continue. Vale, ya he mezclado todo. Git diff. Voy a ver la diferencia con la versión original. Vale, aquí hay el último commit que yo hice, que la integración continua de GitLab hace un check del estilo de código. Ya los auriculares se me han roto y se me clavan en la cabeza. Y vale, el script este y el plural form, vale, esto es un commit mezclado, vale, lo revisé en su momento, vale, sí. Vale, la señal del perfil. Inconsistencias. Sí. Sí. Vale. Y esto es lo que resultó el conflicto. Vale. Está bien. No sé si... quizá en lugar de un rebase debería ser un merge. Para no romperle nada a Aspen. Si está trabajando sobre esto. No voy a hacer un rebase, ¿no? No voy a hacer un rebase. No, lo comentaré mañana con él. No voy a hacer un rebase porque si está trabajando sobre esto le puede dar conflicto a él luego y le complico la vida. Si tiene más cambios puede hacer el rebase luego cuando mezcle, justo antes de mezclar en GTK4. Vale, voy a revisar paso por... bueno, primero voy a ejecutarlo y vamos a ir revisando paso por paso. Aquí el primer commit lo único que hace es eliminar el gspell. Perdemos funcionalidad, no tenemos el spill check porque gspell no está para GTK4. Hay alternativas, esto lo estuve mirando. Hay alternativas, tema de Abbey World, creo que tiene esto, el enchant. Es un spell checking library. Pero tendremos que integrarlo con lo que tenemos. Vale. Aquí tenemos la aplicación en GTK4. Hey, bienvenido, Soski. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va eso?
Estoy aquí revisando commits y migrando cosas a GTK4. De momento, parece que la versión GTK4, la ventana principal funciona, cargar un fichero, no. Se queda bloqueado infinito. Habrá que revisar funcionalidad. Pero bueno, la migración es complicada. Porque primero hay que hacer que compile, luego ir paso a paso arreglando todo lo que esté roto. El abrir fichero no funciona. Claro, bueno, tienen que cargar toda la interfaz y todo. No sé dónde estará el problema, habría que depurar. Bueno, como un primer paso de la migración, pues creo que bien, al menos compila y se ejecuta. No puede hacer nada porque está rota la aplicación, pero compila con GTK4, que ya es un paso. Y esta interfaz tampoco funciona. Así que bueno, es un primer paso, tenemos la interfaz, pero peta en todo momento. Bien, es un paso. Voy a revisar paso a paso y bueno, después de revisar todos los commits así por encima, porque son muchos cambios, supongo que el siguiente paso, mañana revisaré, tengo la revisión semanal, que haré una revisión semanal con el becario, que es lo que intento hacer siempre que hago que hago el mentoring este, que llevo algún proyecto de Summer of Code o de Lou Ritchie, hago una revisión semanal del progreso. Así que mañana comentaré cuáles son los siguientes pasos. Pero al menos voy a ver el estado del código en sí. Vale. El gspell está... De hecho, esta función se queda vacía porque ahora mismo no tenemos alternativa para la comprobación de ortografía. Que bueno, eso, esta librería está por ahí. He visto que el builder, Genome Builder, esta aplicación usa esto internamente y tiene un widget para. O sea, tiene algún código que podemos copiar directamente para reemplazar esto, pero de momento es funcionalidad que podemos perder para una primera versión. Entiendo que podemos perder la revisión ortográfica en la primera versión en GTK4 y luego intentar implementarla. Porque no sé si el GTK Source View, que es lo que usamos para editar
es lo que usamos para editar las cadenas de traducción. No sé si esto tendrá soporte o tendrá planificación de soporte de... de traducción, o sea, de spell check. Esto tiene la versión 4.5. No sé si es algo que puede ser nativo en el Source View o una integración externa. Y no sé si el Gspell este, que es lo que usábamos antes y que no tiene soporte para GTK4, si alguien implementará el soporte de eso. Pero bueno, de momento lo quitamos. Y todo lo que es elegir el idioma y tal. Todo esto es código que va afuera. También es verdad que en este proyecto todo código que borremos y que se reimplemente va a mejorar la aplicación, porque es un código muy muy antiguo. Por lo tanto, lo que se reescriba seguramente se modernice. Aquí simplemente se elimina todo. Y se elimina la dependencia, sí. Hay una configuración que sigue estando la configuración en el setting, pero no hace nada. Y luego tanto en el widget tab como en el view, pues se elimina el código de cambiar, de activar el spell check. Bien. Siguiente commit. Aquí me ha ocultado cosas, porque este commit es muchas cosas. Mucho. Voy a poner esto en grande. Aquí tenemos todo lo que cambia. Y en el mensaje de commit dice que elimina el notebook del window. Esto es otra cosa que tenemos que rediseñar, la interfaz. Y es que la versión original del Translator tenía pestañitas. Tú podías abrir varias pestañas con ficheros de traducciones diferentes. Cuando hice la migración de GTK2 a GTK3, eso no lo eliminé completamente, pero lo desactivé de tal forma que oculté las pestañas. Simplemente había... por cada ventana tenía un documento. Si quiere abrir más documentos, abre una ventana nueva, no una pestaña. Por lo tanto, el notebook, este widget, que de hecho no existe, no es que no exista, es que es un widget que es del que no se puede heredar. Es final. Esto es donde está la documentación. Aquí. Y esto, y GTranslator hace un uso intensivo de la herencia, o sea, para cada widget que usa lo hereda y sobrescribe. Entonces GTR Notebook, que es lo que se elimina aquí. Aquí el mensaje de commit es otra cosa que le tengo que comentar. Que intente usar esto, es recomendaciones genéricas. De usar el imperativo y no el pasado y tal.
No sé si aquí lo dice. Aquí habla mucho y no dice nada. Pero bueno, en lugar del pasado, pues ponerlo presente. Total, que en GTK 3 tú podías heredar del notebook y hacer tu otro widget que herede de este y reimplemente método. Y en GTK 4 esto es final, lo que quiere decir que no puedes heredar de él. Por lo tanto, si quieres mantener la misma funcionalidad, pues tendría que heredar de un contenedor, del GTK bin o algo así. Internamente tú puedes tener un notebook, pero tú reimplementas la funcionalidad no del notebook, sino del contenedor del padre. Y podrías tener una funcionalidad similar, pero no sobreescribir métodos de esto. Pero bueno, en cualquier caso, durante la migración, pues lo que yo le he propuesto a AppSan es que directamente quite el notebook, porque ahora mismo no se está usando. A futuro es posible que recobremos la funcionalidad de pestañas, pero no como tal. Eso quiero que lo revise algún diseñador y que me rediseñe la interfaz. Si vamos a recuperar el tema de las pestañas, pues... No sé si quiero algo tipo navegador así, que te muestre las pestañas, o algo más avanzado como muestra el... Como hace el esto. Tener un sidebar que te muestre aquí los archivos abiertos y tal, y puedes cambiar de uno a otro. Sí, no tienes las pestañas como tal, sino... Puedes tener varias páginas abiertas, pero no un notebook. Eso a nivel de widget, pues ya veremos cómo lo implementamos. Entonces, bueno, aquí elimina el notebook que está integrado en todo el código. Aquí por una parte hay código borrado y por otra código comentado, que en esta fase del desarrollo me parece bien que haya código comentado porque hay cosas que se van a romper y luego habrá que recuperar y es más sencillo. Pero me da un poco de miedo de que esto quede para siempre en el código y luego cuando lo vea alguien dentro de 3 años diga esto porque está aquí. Entonces cada de este que quede comentado estaría bien que se ponga un todo, algo tipo todo remove o un todo o un cleanup. Una cosa así. De momento no le voy a poner el comentario, pero... Porque ya haré la revisión más en profundidad. Pero sí, es algo que me gustaría mantener el código para luego, haciendo un grep directamente, poder limpiar. Encontrar todo lo que haya que limpiar, que no se cuele nada. Y aquí este código nuevo, no sé a qué viene. Aquí está reemplazando... Vale. Está reemplazando esto que estaba dentro de un for loop para cada tab. Pues lo está haciendo con el tab. Con el...
con el tab actual. Otra cosa a tener en cuenta aquí es que esto en C es una mala práctica. El declarar aquí variables en C, lo suyo es... ¿Dónde está el principio de la función? Aquí. Pues declarar aquí todas las variables que se vayan a usar. Y luego aquí usarlo. Pero no declarar en mitad. Aunque el compilador lo acepta hoy en día... Pero es una mala práctica. No sé si el compilador dará un warning o algo. En realidad puedo ir poniendo comentarios. Voy a poner alguno. Lo que me dé tiempo ya lo dejo revisar. Aquí, por ejemplo, puedo añadir un... Algo así. Start a review. Esto por aquí no tengo ningún comentario porque esto es simplemente eliminar, eliminar, eliminar. El problema, siguiente commit. Aquí voy a poner un comentario con lo que he comentado. Ahí lo que he dicho. Para código comentado, pues... Para código comentado, añadir una etiqueta. Que aquí eso tenemos varias cosas. Igual. Mucho código comentado. Esto borra notebook por todos lados. Código comentado.
Pues eso. Aquí todos los cambios de código están relacionados con eso. Hay muchos sitios donde se coge el notebook y se itera sobre todos los tabs. Pues eso se reemplaza por coger el tab actual y ya está. Se simplifica. Y también mover funciones que están en el notebook al tab. ¿Qué es esto? En vez de hacerlo en el objeto notebook, voy a hacerlo en el tab. Esta es la sintaxis. Como al final es código C, es orientado a objetos, como es GObject. Pero en C, en el lenguaje en sí, no hay métodos. Como se define es con. O sea, el estándar de GObject es utilizar un prefijo. Entonces, gtrTab. Se supone que es un método del objeto gtrTab. Es como si tú llamaras gtrTab, o sea, activeTab.enableUpload con el parámetro false. Entonces, esto es básicamente mover el método enableUpload del objeto gtrNotebook al objeto gtrTab. Y aquí hay muchísimo código, como básicamente en la migración de GTK 2 a GTK 3, yo lo que hice fue desactivar el notebook. Hay mucho código, o sea, no desactivar, sino impedir que se creen más tabs. Hay mucho código que sigue asumiendo que hay múltiples tabs por ahí. Y eso se puede simplificar, eso es código que se puede eliminar a día de hoy. Muchísimo. A ver, close all tabs. No tiene que cerrar nada. Aquí no sé por qué elimina el esto. Pero bueno, es posible que no sea necesario que se haga antes de llamar aquí. Y aquí habrá funciones que simplemente se puedan eliminar. Aquí, por ejemplo, devuelve una lista de documentos modificados cuando si solo tenemos uno. La lista siempre va a ser de uno. En lugar de una lista se podría devolver el po, gtr po. Pero bueno, como he dicho, quizás sea posible que implementemos múltiples archivos, así que todas estas cosas quizá convenga mantenerlas y si se implementa con otro tipo de widget, pues simplemente la iteración está implementarla de otra forma. Este commit es larguísimo y tiene pinta que no me va a dar tiempo a revisarlo hoy.
Esto es comentado. Aquí se mueve el archivo gtr-tab-all. Supongo que para mantener el código y luego poder copiar de uno a otro de forma sencilla. Esto en realidad en un commit no tiene mucho sentido porque siempre, si tiene el histórico de Git, siempre puedes recuperar el anterior. Pero bueno, entiendo que se quiera mantener la versión antigua para simplificar la vida a la hora de trabajar. Tampoco me voy a poner estricto a la hora de mezclar en la rama GTK4 porque es una rama de trabajo. Luego al final, cuando esté hecho el trabajo, sí limpiaré. Pero de momento me da igual, incluso tener este tipo de archivos me da igual. Si el becario este, si el estudiante le sirve para trabajar, pues me parece bien. Aunque no es necesario. Siempre puedes hacer un git show, por ejemplo, GTK3, no, genome 332, src gtrutils.c, y aquí tienen la versión esa del tag en concreto. Y si esto te lo pasa a un fichero, pues aquí tienes la versión antigua. O sea, si tú quieres comparar la versión, si tú quieres tener la versión de master, pues aquí tienes la versión de master. O sea, teniendo el git, la verdad es que mantener código comentado o archivo antiguo no tiene mucho sentido. Pero para eso hay que saber manejarse en el git. Quizás es más sencillo tener los archivos ahí existentes. Por eso en este tipo de casos yo no me voy a poner estricto, quizá le comente la posibilidad para, por si no conoce git show, la sintaxis, bueno, le pueda servir. Pero estoy dispuesto a mezclar esto en GTK4 así, una primera versión. Y ahora aquí están los cambios con en el tab en sí, que añade pues eso, todo lo que estaba en el notebook. Parece que todo el código específico que estaba en el notebook, como el notebook se elimina, que en realidad no se está eliminando de aquí el fichero GTR notebook. Pero bueno, parte de la funcionalidad pues se mueve al tab. Esto lo cambia el nombre. ¿Y el private dónde lo mete? Es que no se usaba para nada, vale. Aquí conecta toda la parte de la interfaz que estaba en el notebook. Se mueve al tab, vale. No estoy yo muy seguro de esto.
Pero bueno, luego se puede simplificar el tab moviendo esta funcionalidad. Title bar. Bueno, el search. El undo, el redo. Todos estos botones están en... en el header bar, en la barra esta. Interactúan con el tab, pero no sé si deberían estar aparte. Y simplemente tener esto, el tab, tener un header o algo. Y conectar señales. Pero bueno. Esto es esto, todos esos botones que estaban en el notebook, moverlos al tab. Simplificando, eliminando el widget, un widget y simplificando, metiendo todo el código en el tab. Cuyo nombre ya no tiene mucho sentido siendo tab, pero bueno, es un tab al final. Se llamará así. Pues todos los métodos. Y aquí está la interfaz. Aquí se añade el menú. Ordenación. El menú de ordenar, el menú principal, de búsqueda es, no, este es el menú principal. Esto quizás se deba mover al GTR Window. Voy a poner aquí un comentario. Pero voy a pillar todo esto. No estoy segura acerca de esto. Pero bueno, es una intuición que tengo. O sea, me parece que en el tab está todo... O sea, hay cosas que no van aquí conceptualmente. Que el menú podría ir fuera. Todo esto de abrir un nuevo fichero de... Claro. Esto quizá en el window tiene más sentido. O en el window como un widget nuevo, que sea GTR title bar o algo así. Esto cambia todo. Aquí tiene el window antiguo, que lo deja por aquí. Y aquí los cambios del window. Pues lo mismo, cambiar notebook por tab. Y comentar código.
Que ya no. Muchísimo código que ya no tiene sentido, pues aquí está comentado que se puede eliminar. Esto es. Hola, No Name Pro. ¿Qué tal? Hi, hello. I'm Rubin. Go. Aquí lo mismo es cosas, en lugar de iterar por todo el notebook, pues devolver uno, pero como se devuelve una lista, pues añadiendo la lista. Lo que pasa es que aquí utiliza... Aquí, por ejemplo, usa el append y aquí el concat. Es diferente. Pero directamente no tienes que hacer concat, sino devolver el esto. Bueno. Bueno, pues nada. Aquí hay un print. No voy a poner un comentario por eso, pero... sí. No es Hedgehog. Bueno, pues cositas. Vale, pues me voy a quedar por aquí. Me voy, que voy tarde. Me he quedado por el commit. Por el segundo commit. Y seguiré revisando por ahí. Esto se me queda guardado, ¿no? Yo entiendo que si cierro y abro,
Si no se me queda guardado, he perdido la revisión y tendré que hacerla de principio. Aquí, sí, vale. Bueno, pues luego seguiré con la revisión. Me voy, que voy tarde, que tengo reunión. Pues nada, esto ha sido todo. He revisado un poquito los commits, el trabajo. De momento hay una versión que compila con GTK4, no funciona. Y hay mucho código comentado que habrá que limpiar. Pero un primer paso, al menos compila. Bueno, me voy. Hasta luego.